sauna, por ejemplo, el sauna, como bien le digo, va a abrir sus poros, va a salir la toxicidad de su piel, pero si lo relacionamos a lo que acabamos de hablar, hablamos que la piel se afecta por los pulmones. Uh-huh. Así que si tenemos la energía atascada en el pulmón, la mejor manera es abrir los poros para de alguna manera poner ese órgano a fluir. Y esto va muy relacionado también a la congestión de nuestro intestino. Porque un intestino congestionado, pues también hace que los problemas se vean por la piel. Pero fíjate una cosa, el intestino grueso y el pulmón pertenecen al mismo elemento. De ahí es que hacen pares. Por eso es que cuando la persona se enferma del pulmón o tiene alguna condición del pulmón, le mandamos a la higiene intestinal. Porque trabajan, en la medicina china trabajan como pares. El pulmón con el intestino grueso, el estómago con el páncreas, el corazón con el intestino delgado, el hígado con la vesícula biliar y el riñón con la vejiga, trabajan en pares. Así que cuando hablamos del pulmón, inmediatamente nos tenemos que ir al intestino. Y saben que yo les voy a estar hablando siempre